Estás decidido.
amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir. Siembra en tu camino nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor y volverá a su familia. El año 50.
50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan, comerán de los productos de la cosecha anterior. Este año todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa al prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le corresponde a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano, antes bien, tema a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Palabra de Dios. Respondemos todos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Hermanos y hermanas, en Cristo nuestro Señor resucitado, a pesar de que nos enseñaron, la acción de gracias es una de las virtudes buenas de todo cristiano, ser agradecidos con Dios por todo lo bueno que nos ha dado. Estamos aquí en esta Eucaristía para agradecer a Dios, tú para agradecerle tus 15 años, tus familiares y amigos para agradecerle que también ha sido bueno. Que esta acción de gracias, este agradecer a Dios, sea también un comenzar una nueva relación con Dios, nuestro Padre. No dejarnos tan lejos, no alejarnos tanto de Él. Acercarle y acercarnos tanto a Él a través de la Eucaristía. Que no solamente sea un venir por una alegría o por una fiesta, más bien sea de convenir, porque verdaderamente nos sentimos agradecidos por Dios por todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros y a ti también, quinceañera, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, de rodillas por todo. Fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte, Madre nuestra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, vayamos en paz, la celebración la hemos terminado. Que tengan un buen día.